La misión de nosotros es formar y desarrollar a nuestros jóvenes integralmente, no solamente en el campo del conocimiento, sino fomentando también sus habilidades, sus actitudes. Para nosotros es muy importante que nuestros jóvenes vayan formándose una mentalidad positiva, una mentalidad de triunfo, de que pueden salir adelante, de que pueden vencer todas las adversidades. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad?, de nuestros jóvenes. Ese es el campeón que estamos formando en Colegio de Bachilleres. No nada más el campeón que nos trae medallas, trofeos, ¿verdad?, sino el campeón en la vida. Queremos forjar un triunfador en la vida y que nuestros jóvenes realicen sus proyectos que tengan y que se forjen como hombres y mujeres de utilidad, que sean buenos padres de familia, buenas madres, buenos profesionistas, buenos trabajadores, en el campo donde estén ellos desarrollándose, busquen siempre ser los mejores y hacer bien su trabajo y desempeñarse positivamente. Y como les dije, a veces las adversidades se nos presentan en la vida, tenemos obstáculos, pero también de ellos podemos aprender para poder salvarlos y salir adelante. Esa es la mentalidad triunfadora que queremos de nuestros jóvenes. Bajo ese sentimiento, ¿qué opinión nos puede dar sobre el CEBAT 132 que ha comprometido una expulsión de uno de sus alumnos por practicar el hipnotismo dentro del instituto educativo? Mira, nosotros, reitero, estamos en la disposición de desarrollar las habilidades que tienen nuestros jóvenes. Inclusive aquí también tuvimos un talento que tenía, un joven que tenía habilidades de ese tipo. Al contrario, nosotros lo apoyamos, ¿verdad? Lo apoyamos, buscamos que él pudiera salir adelante, no le pusimos ningún obstáculo, es lo que yo te puedo decir. No opinar del CEBAT, de nuestro trabajo, te estoy opinando, de que nosotros nunca limitamos las preferencias que tienen nuestros jóvenes. Al contrario, ese muchacho nos apoyó mucho porque realizaba, vamos a llamarle, no precisamente funciones, sino participaciones en eventos, en festivales, e inclusive hubo algunos eventos donde por su participación se recabaron fondos para apoyar a X alumno, para apoyar a un grupo que tenía que salir o para realizar alguna otra actividad, para apoyar a niños que necesitaban, por ejemplo, en las colonias pobres, algún tipo de apoyo de los jóvenes de Cobay. Lo manejó inclusive hasta como servicio social, apoyando en actividades de distracción y de colecta de recursos, ¿verdad? En el caso particular de Cebates, ahí causó como un terror, horror, o sea, horrorificó a una maestra, inclusive lo calificó como diabólico y que estaba en peligro la integridad de los alumnos, que podía afectarles la mente y demás. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, mira, yo no tengo altos conocimientos de la psicología, ¿verdad? Yo soy muy escéptico, te lo diré sinceramente, en cuanto a esas situaciones. Soy muy escéptico, pero no creo que suceda algo por el estilo. Yo creo que inclusive pues, hay ciencias que se han ya cultivado el hipnotismo de tipo profesional. Y si estos muchachos, como el que tuvimos aquí, tienen ciertas habilidades, a lo mejor podemos tener un psicoterapeuta en esa especialidad, en potencia. Y yo creo que nosotros como instituciones educativas lo que debemos hacer es apoyarlos para que salgan adelante. Si se está batallando como país con un alto nivel de deserción, sobre todo en preparatoria, y obviamente estos muchachitos no fueron forzados. O sea, si bien es cierto, quizás es algo que no se debe de hacer, también es cierto que él no los estaba obligando. ¿Qué pueden hacer contra directores de esto que pues se sobrepasan sobre un acto de disciplina? Mira, la ventaja es que los servidores públicos no se deben de mandar solos, ¿no?
debe de obedecer a una institución, debe de tener gente por encima de ellos que los supervise y que en un momento dado los haga modificar su actitud. Lo más importante para nosotros en estos casos es que los papás sepan que no están solos y que nosotros como asociación de padres sí los vamos a apoyar cuando nos demos cuenta que tienen razón, que tienen consistencia sus argumentos, y también los vamos a orientar o ubicar cuando lo que ellos estén demandando no sea lo correcto, ¿no?